se ha hecho usted algún tipo de estas fotos que tengan que ver con personas que han hecho por nuestra revolución? De las históricas, sí. Sí, sí, yo tuve una etapita también en los principios de mi profesión también, que tengo fotos del Che, originales ahí de él, en sus actividades, de Fidel y de varios dirigentes de la revolución, y algunos ya que no están con nosotros. Ahorita conversaba yo con Piedad y con Ana María que la foto de la familia es importante porque nos hace recordar tiempos pasados, nos hace conocer familiares que ya no están y sin embargo a través de una foto sabemos, por ejemplo, que fueron nuestros abuelos, nuestros tíos. Sabemos además que el arte de fotografiar, que la fotografía es algo que lleva mucha creatividad como toda manifestación artística. Sin embargo, yo le pregunto a usted, que es un fotógrafo profesional, ¿es necesario contar con criterios estéticos definidos a la hora de hacer fotografía en la familia? Bueno, realmente no es tan necesario. Lo importante en las fotografías familiares, específicamente fotos familiares, lo importante es el momento, está realmente pensada la fotografía familiar, no con criterios estéticos muy complicados, sino atrapar el momento, que es lo importante. No sé, un niño, un hijo de la familia, qué sé yo, que hace una gracia, hace una monería. Entonces, bueno, ese momento que hubo una cámara a mano, se tiró la foto y eso es lo importante. Claro. Si quedó un poquito fuera de foco, si quedó, no sé, medio mal compuesta o movidita, no importa. Lo importante es que se atrapó ese instante. Sin embargo, hay otro tipo de fotos, como diríamos, las fotos de los 15, de las bodas, que estas sí llevan un poco más de, digamos, de depuración. Sí, son un poquito más elaboradas. Ajá. Porque ya van a representar un suceso específico. Y desde luego el cliente, en este caso, el que cumple años o el que se casa o lo que sea, hablando desde el punto de vista del fotógrafo profesional, aspira a tener una foto lo mejor hecha posible, lo más artística posible, lo mejor defendida, la imagen de ella, ¿no? O del que... Y entonces ahí es donde entra el fotógrafo a aplicar sus conocimientos, su sensibilidad artística, etcétera, para lograr una imagen lo más pulida posible. Es cierto, José Luis, lo que dicen por ahí, que la fotografía en la familia está muy atada a los momentos festivos y a las celebraciones. Sí, realmente la fotografía familiar, las que están realmente en el álbum familiar, están estrechamente ligadas a las celebraciones, a las fiestas y demás, porque bueno, un suceso en la familia, un cumpleaños, una reunión, un nacimiento, una boda, todo esto que hemos hablado, pues merece siempre el recuerdo, o sea, una fotografía, y eso es lo que va a ser el recuerdo posterior de ese momento, ¿no? Y generalmente las celebraciones son las que mejor se recuerdan. Claro. Porque pasan los años y los años, no sé, 20, 30, 50 años, y uno se da un poco de terapia, como decía la compañera, la psicóloga, se da un poco de terapia cuando empieza a revisar su álbum familiar, o en el caso de alguna gente como yo que no tiene álbum familiar porque no le cabrían. Yo tengo 7 cajas de fotografía, entonces se pone uno a revisar sus fotos, a recordarse de aquel momento, y ese realmente ella tiene mucha razón, es una terapia, ¿verdad? Que te revitaliza. Ya sabemos que la fotografía para los miembros de la familia es muy importante. Y no me canso de decir que es porque nos hace recordar muchísimas cosas buenas, muchísimos gratos momentos. Sin embargo, para el profesional que la hace, que la realiza, ¿qué siente cuando hace? ¿Qué importancia tiene para el profesional hacer fotografías familiares? Bueno, el profesional tiene que enfocar eso, como es lógico, profesionalmente. Los que se van a retratar son los clientes y él es el fotógrafo. Ellos esperan de él la calidad y él tiene que aplicar su conocimiento, como te decía, su sensibilidad, etcétera, etcétera, para hacer el mejor trabajo posible. Ahora, para sí mismo representa, bueno, el resultado final, la forma, el contenido de la fotografía va a su acervo, ¿no? O sea, a su nombre, a su orgullo profesional. Y eso es la importancia que tiene, independiente de la importancia económica también, ¿no? Mientras más fotos se hagan, más gano, más cobro. ¿Y qué representa para usted con tanto tiempo haciendo fotografía en las casas, que son diferentes personas, con diferentes características? ¿Qué significa para usted hacer este tipo de fotos?
¿Tiene alguna anécdota que hacernos? Sí, en realidad es un reto. Cada vez que uno se enfrenta a una petición de trabajo, de fotografía y demás, es un reto. Porque a veces te llaman por teléfono y te piden el trabajo. Me llaman a la casa tal, 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 que tengo mi hija cumple 15 años y tal, y tal, y tal. Quiero que tenga las fotos más bonitas. Y bueno, uno va preparado más o menos, pero a veces no lo va tan preparado y se encuentra con que la muchacha que el papá o la mamá me llamó y me dijo que era muy bonita, realmente no lo es. Y entonces realmente es un reto para un fotógrafo el tratar de sacarla lo más bonita posible dentro de lo que cabe, hacerle mejor trabajo, y es un esfuerzo grande que hay que hacer en algunos casos. Hay otros casos que no, que de verdad usted llega ahí donde quiera que tire, le sale una belleza. Son fotógrafos, no son magos, ¿no? Exacto. Yo no se lo digo, a no ser que le vengan a reclamar. Hay veces que me han venido a reclamar, de verdad, así, pero mira qué fea que es, yo soy así. Y ya al final tengo que decirle, pero mire, el problema es que yo no soy mago, yo solamente soy un fotógrafo. Mírese el espejo y mire la foto. Claro, lo que pasa es que ahora tenemos otras alternativas que pueden arreglar las fotos, digamos, sí. Y me refiero a la fotografía digital. Existen algunos programas como el Photoshop, que no es que cambie completamente la persona, pero sí nos beneficia un poco. Y a propósito de esto, ¿qué creen ustedes los tres acerca de las nuevas tecnologías? ¿Es importante mantener, digamos, los formatos, las fotos tradicionales? ¿Creen más importante las actuales, que tienen diferentes programas y se ponen, digamos, con mejor calidad? ¿Qué piensan de esto? De casa de mi mamá, que es en Caimito, y que seguramente ahora están ahí frente a la televisión viéndonos a ver los nylon, porque no los tenemos compilados, pero los nylon de fotografía, lástima que hoy no pude traer una. Aprovecho entonces también para felicitar a una sobrina de nuestro coordinador Cotilla, que se llama Analay Rodríguez, que hoy está cumpliendo 8 años, y también a Michael, que ya que estamos felicitando, es un amigo mío que está cumpliendo años hoy. Felicidades a todos los que cumplan años, no pierda la oportunidad, el pretexto de fotografiarse hoy, hágase fotos para que las pueda ver de aquí a un año, a un tiempo, a lo que sea, las vea, las disfrute y reflexione de cómo era el tiempo y cómo es ahora. Hágalo, reflexione sobre esto. Gracias a nuestros invitados por hágasela conmigo. ¿Sí? Aprovecho para el comercial. Sí, señor, cómo no. Y a usted nada, regrese mañana no. Pasado mañana, justo a las 7 ahora en horario de verano, a través de la señal más joven que tiene la televisión cubana, de Tarde en Casa. Gracias.